the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. Hola a todos, hoy les voy a explicar cómo maquillarse los ojos. Obviamente hay un millón de looks que pueden crear, pero hay reglas, por así decirlo, básicas para que nos quede bien. Así que les voy a mostrar. El primer paso es agarrar un poco de corrector. Yo, cualquier tipo de corrector funciona. Y lo van a poner en el párpado de los ojos, usándolo como un primer. También pueden usar un primer de ojos, es lo mismo. Entonces, en todo el párpado hasta la ceja. Esto va a ayudar a que la sombra dure más y también va a emparejar el color en el párpado de los ojos. Lo pueden difuminar con una Beauty Blender. También pueden agarrar un pincel chato de corrector. A mí me gusta hacerlo, si uso este corrector, me gusta hacerlo con un pincel porque es bien cremosito y la fórmula es bastante gruesa. Entonces me resulta más fácil hacerlo con un pincel. Ahí. Ahora el siguiente paso es, usando el mismo pincel o cualquier otro, con una sombra clara. Les voy a estar mostrando varias sombras de referencia. Por ejemplo, en la paleta de La Modern Renaissance, esta sombra que se llama Témpera. También de la paleta de Too Faced pueden estar usando dos sombras, Peaches and Cream y White Peach, que es esta de acá arriba, que es un blanco blanco. Entonces, a mí personalmente me gusta usar Témpera de la paleta de Modern Renaissance. Y van a sellar todo el párpado móvil con esta sombra hasta la cuenca. La cuenca es justo donde se dobla el ojo. Justo ahí. Lo bueno del maquillaje es que pueden crear ilusiones. Pueden hacer una cuenca más baja, una cuenca a donde va, una cuenca más alta. Entonces vamos a sellar todo, todo, todo. Y ahora sí, vamos a pasar a iluminar el arco de la ceja. Por eso a mí me gusta hacerme las cejas antes, no tengo nada hecho porque me voy a sacar este maquillaje y no lo voy a usar. Pero para iluminar el arco de la ceja me gusta usar la paleta de Jaclyn con Morphe y usar alguna de las dos primeras sombras. Voy a estar usando la primera hoy para iluminar en todos los puntos necesarios a iluminar en mi ojo. Para esto pueden seguir usando el mismo pincel, lo mismo pueden cambiar. Yo voy a estar usando este redondito porque es bien finito y bien chiquito. Entonces con esa sombra lo van a poner en el arco de la ceja, que es justo en el punto más alto de la ceja, justo acá. Este paso lo hacemos ahora porque es más fácil. Me gusta posicionar la sombra con un pincel y esparcirla o difuminarla mejor con uno más grande como este de corrector. Ahora sí vamos a pasar a las sombras del párpado móvil. Siempre van a empezar con una sombra de transición. A mí me gusta... La sombra de transición depende del look que van a crear. Pueden usar una sombra de transición con tonos fríos como Warm Taupe, también como Charmed and Sure. Y la paleta de Jaclyn como estas dos de acá arriba. También pueden haber sombras de transición de tonos. Perdón que me vean solo así, es para que se enfoquen en los ojos, pero mientras que les hablo. También puede haber sombras de transición tonos cálidos, como Rose Sienna y Burnt Orange de la paleta de La Modern Renaissance. También como Pure, que esta ya es más oscura. Y también como esta de la paleta de Jaclyn.
Entonces, acá es cuando empieza a variar. A mí personalmente me gusta la sombra de transición de tonos fríos por el color de mis ojos, el color de mi piel y el color de mi pelo. Siento que me favorecen más. Por eso voy a estar usando Warm Taupe de Anastasia. Con un pincel de difuminar. Este es de Beach Cosmetics. Lo van a estar poniendo en la cuenca del ojo. Entonces, van a concentrar. Acá también depende el look que van a hacer. Pero van a concentrar la sombra en un punto, en los ángulos, o en un ángulo en los dos. Y lo van a difuminar hacia afuera, también hacia el otro ángulo o hacia el medio, si eligen dos ángulos. Yo lo voy a estar haciendo en el ángulo exterior. Entonces voy a concentrar la sombra acá y lo voy a difuminar hacia adentro primero. ¿Sí? Cuando difumino hacia adentro, difumino en la cuenca, hacia adentro. Y ahora lo voy a difuminar de hacia afuera, cuando ya no queda casi nada en el pincel. El truco a cualquier look en los ojos es no parar de difuminar hasta que se les canse la mano, básicamente. Con sombras como las que les estoy mostrando en estas tres paletas, que a mí me gusta usar, son muy fáciles de difuminar, entonces no van a tardar mucho. Eso también es bueno. Siempre retiren el exceso del pincel haciendo así. También depende del look que quieren crear. Por ejemplo, en un video anterior que subí el miércoles, yo les decía que difuminen para afuera y después para adentro. ¿Por qué? Porque en un smokey eye, ustedes quieren crear ese efecto smokey, difuminado bien hacia afuera, bien alargado el ojo. Entonces por eso difuminan primero para afuera cuando tienen más cargado el pincel y después hacia adentro. En este look, que no sé qué look estoy creando, honestamente, van a difuminar hacia adentro y después hacia afuera. Porque quieren el pincel más cargado en la sombra de transición en la cuenca del ojo. Perfecto. Ahora que tenemos la sombra de transición, vamos a pasar, pueden pasar a varios, pueden abrirse a varias ramas, pueden usar una sombra de color para empezar a darle ese color que ustedes le quieren dar al ojo, pueden usar una sombra marrón más oscura para crear ese smokey eye que les expliqué en el video pasado. Yo voy a usar un color. Yo voy a estar usando tonos rojos. Entonces, a mí me gusta usar, por ejemplo, Red Ochre de la paleta de Anastasia. También me gusta usar este sector de sombras de la paleta de Jaclyn. También me gusta usar Summer Young, esta sombra de la Sweet Peach. Entonces voy a empezar con la más clara. Siempre se va de más clara a más oscura para crear el color, como les expliqué en el Smokey Eye. Entonces, yo voy a empezar con Summer Young de la paleta de Sweet Peach para después ir yendo a tonos más oscuros, rojos más oscuros. Son tonos más terracota más que rojos. Entonces, voy a empezar. Ahora, con el primer tono de color, voy a hacer lo mismo que con la sombra de transición. Lo concentro en el ángulo, en los dos ángulos, y lo difumino. Primero hacia el otro ángulo y después hacia afuera. Generalmente el primer tono de color es un tono claro, bastante parecido a la sombra de transición. No con respecto a tono, sino con respecto a oscuridad, luz. Ahora sí voy a pasar a algunas sombras de
esta paleta, voy a estar usando esta sombra. Esta la voy a empezar a concentrar más en el ángulo exterior que a difuminar. Entonces, primero lo voy a concentrar bien. Y en vez de difuminarlo por la cuenca, voy a difuminar más cerca a la línea de las pestañas. También, obviamente, difumino la cuenca. Pero más que nada, movimientos circulares en el ángulo exterior. Esto va a, obviamente, dar color y empezar a formar oscuridad en el ojo. Perfecto. Ahí va quedando. Pasando a Red Ochre. Este tono ya es más frío. Yo siempre recomiendo hacer primero los ojos porque, como pueden ver, no están quedando iguales para nada. Entonces después se limpia esto con un poco de corrector. Oscureciendo un poquito más. Y todo esto lo estoy haciendo con el mismo pincel de difuminar. Para un look muy difuminado. Lo que pueden hacer ustedes también es agarrar pinceles más chicos, más detallados. Y posicionar la sombra a donde quieren y después sí difuminarlo para afuera. Ahora yo ya me gusta cómo quedaron mis sombras en la cuenca y en el ángulo exterior. Ahora vamos a pasar a ese toque de luz o brillo que le vamos a dar al párpado. También pueden usar sombras oscuras con destellos o pueden usar una sombra como témpera y formar un cut crease con un poco de corrector, témpera o white peach arriba y queda perfecto. Yo voy a estar usando Primavera de la paleta de Anastasia. Hay un millón de sombras que pueden usar. Pueden usar también Vermeer de la paleta de Anastasia. En la paleta de Jacqueline pueden usar alguna de estas tres sombras, estos dos, estos, estos. Hay un montón que pueden usar. Entonces yo voy a estar usando Primavera. Un truco, pueden mojar, humedecer el pincel con un poquito de setting spray. En mi caso no hace falta porque no quiero nada muy fuerte. Entonces un pincel chato. Y lo ponen en los puntos a dar luz, que es generalmente el centro y más en el ángulo interior. Perfecto. Con el pincel de difuminar de siempre, no importa. Voy a difuminar un poco. Y voy a agarrar un poco de alguna de las sombras de tonalidades rojas que usé. Y lo voy a poner justo acá arriba un poquito para tapar la división. Ahora vamos a pasar al párpado inferior. Y acá hay un millón de cosas que pueden hacer. Pueden poner color, como hice en un video pasado, creo que fue el del lunes pasado. Pueden recrear lo que hicieron en el párpado superior. Yo voy a estar recreando lo que hice en el párpado superior. Y voy a estar creando la ilusión de ese nuevo ángulo interior porque abre mucho la mirada. Entonces, para hacer eso van a necesitar un pincel con un ángulo y eso, y las mismas sombras que antes. Entonces, para empezar voy a estar agarrando un poco de Warm Taupe, que fue esa sombra de transición que usé, para más o menos delinear a dónde quiero que vayan mis colores oscuros. Empezando por el ángulo exterior, bien cerca de la línea del agua, abajo de las pestañas. Y esa sombra la voy a traer hasta el ángulo interior. Y en vez de llenar ahí el ángulo, voy a hacer esto. Lo delineo por afuera. No creo que van a poder ver mucho porque esta sombra es bastante clarita,
pero cuando lo vaya formando se van a ir dando cuenta. Voy a hacer lo mismo con el otro ojo, para que es cuando pueden jugar con un millón de tonalidades, un millón de formas. ¿Ven? Ahí, yo estoy delineando ahí. Bueno, ahora pasando a las tonalidades rojas, las voy a estar poniendo más que nada en el ángulo exterior. Pero también lo voy a llevar un poco al ángulo interior para remarcar bien ese nuevo ángulo interior. ¿Ven? Ahí lo empiezan a ver. Ahora sí les recomiendo hacer el párpado superior, hacerse la cara y después hacer el párpado inferior para que haya un poco de corrector abajo de este párpado. Pero bueno, lo pueden ir oscureciendo a su gusto. Yo oscurezco concentrándolo en el ángulo exterior, pero también oscurezco en el párpado interior para remarcar el que estamos creando un nuevo párpado interior. Ángulo que párpado interior. Bueno, ahora pueden usar la misma sombra que usaron arriba o pueden usar estas gotitas o drops de CarFX, que son las Custom Enhancer Drops, con este pincel que usamos para iluminar muy poquito, porque lo van a poner en el ángulo interior, en el falso o en el original. Ahí pueden ver, volviendo al pincel así para mejorar esto. Y con el pincel que usamos para iluminar, con esa sombra de la paleta Jaclyn, que no la voy a levantar porque levanté 500.000 veces esa paleta, para iluminar y sellar estas gotitas. Acá es cuando retocan todo el maquillaje. Ok, ahí va. Ahora sí. Estamos iluminados los dos en el mismo. Con la misma intensidad, quiero decir. Bueno, ahí pueden ver cómo se abrió la mirada. Pueden delinear la línea del agua con un lápiz blanco para abrir la mirada, una tonalidad neutra también, o uno negro para enmarcar bien el ojo. Yo personalmente lo voy a dejar así. Lo que sí, voy a estar usando la paleta de Sweet Peach, voy a estar usando esta sombra que es Peaches and Cream, que es la perfecta sombra con un pincel limpio de difuminar. Es la perfecta sombra para difuminar todo bien, porque es tan neutra que es perfecta. Ahí va. Y ahora sí voy a usar un poco de rímel, el Telescopic de L'Oreal, cualquiera de los que me gustan a mí. Pueden usar, son buenísimos, todos. Y no puedo hablar ahora, pero lo voy a poner en las pestañas superiores e inferiores. Estoy poniendo rímel en las pestañas inferiores para que se resalte el look que tenemos en el párpado inferior. Bueno, así quedó, así quedaron mis ojos. Espero que les guste este look, por empezar. Segundo, que hayan aprendido mucho sobre dónde poner cada cosa en los ojos. Y que en mis próximos videos entiendan qué es lo que es una cuenca, qué es lo que es la sombra de transición. Así que sí, los veo en mi próximo video. ¡Chao!